Ahora vamos a ver cuáles son esos hábitos ganadores para ser unas madres emprendedoras exitosas. No te lo pierdas. Que es madre versus emprendedora, donde vamos a ver en un tema de mentalidad cuáles son esos hábitos ganadores que necesitamos para ser unas madres emprendedoras exitosas. Y aunque parezcan algunas cosas tonterías, es importante generar nuevos hábitos para ser mejores como personas, generar familias ganadoras, felices y obviamente que nuestros emprendimientos sigan con éxito. Vamos a ver. Bueno, ya habíamos hablado que el tema de conectarte contigo mismo a través de un silencio es importante, tomar unos minutos de silencio, de meditación, de equilibrio para relajarse. Es muy recomendable en la mañana y en la tarde. Agradecer obviamente por todo lo que tenemos en nuestra vida y de manera consciente agradecer por nuestra vida, porque somos completos, por nuestros hijos, por nuestros emprendimientos, por nuestro lugar donde vivimos, en fin, cada cual que agradezca, pero agradezca de conciencia que realmente hemos recibido muchas cosas de la vida. Importante higiene, higiene bucal, nasal, ducharse tempranito para estar con toda la energía a tope. Ayuda muchísimo a mantener, por ejemplo, la limpieza nasal, estar libre de resfriados, de enfermedades de las vías respiratorias, en fin. No ver televisión. Es tenaz el tema, es muy nocivo. Aparte que te amontona un montón de propagandas, no vale la pena. Para eso es importante que tú más bien, en vez de tomar ese tiempo, lo dediques a cultivarte, a conocer, a aprender, a estudiar. Por ahí va otro hábito, y es que si tú tienes que hacer alguna actividad práctica, como por ejemplo cocinar, lavar algún tema, barrer, hacer alguna cosa, o a su vez tienes que desplazarte para ir a ver a tus hijos, para el trabajo, para lo que necesites, y pierdes una media hora, dos horas al día siempre, eso tú lo puedes convertir en una universidad ambulante a través de escuchar contenido de calidad, contenido que te sirva para mejorar, para crecer. Para eso, por ejemplo, están los podcasts, que les recomiendo el podcast de Madres Emprendedoras. También está aquí el canal, por ejemplo, estas pastillas de conocimiento muy prácticas. Y así cada cual puede escuchar audiolibros que sean de su interés para que vayan mejorando. Y así optimizamos el tiempo. Es por eso que necesitamos estar en un constante aprendizaje. También el tema de la lectura es muy bueno. Cultívate en leer todo lo que puedas. No solo de tu campo de acción, sino de otros más que te van a ayudar a abrir la mente. Una cosa muy importante, y es que debes identificar que antes de tener, lo que debes es disfrutar. ¿A qué me refiero? Muchas personas gasta mucho dinero en comprar cosas, en adquirir cosas, en tener cosas, y muchas de esas cosas son de consumo, son de gasto. Si es que es así, dedícate a buscar la manera de alquilar todo lo que sea gasto y comprar todo lo que sea activo. Para eso es importante también tener claro qué es un activo y qué es un pasivo. Lo vemos en un video de acá del canal. Obviamente, estar en propósito, es decir, identificar qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, y obviamente, como habíamos dicho, que te enfoques en emprendimientos que sean que te apasionen. También me refiero a aquellos hobbies, cosas que te gustan, que de pronto tú no lo ves como para desarrollar un negocio, pero que sí te puede ayudar a distraerte, a que vivas en plenitud, como por ejemplo bailar, cocinar, viajar. Es importante siempre llegar temprano a tus citas. No hagas esperar a las personas de tu cita, porque ahí obviamente pierdes tú con tu tiempo y haces perder el tiempo a otras personas. Mantente siempre en movimiento. Hay personas que no les gusta hacer ejercicio, y muy respetable, pero si es que es ese caso, pues evita mantenerte mucho tiempo sentado. Si tienes que ir a un centro comercial, evita coger las escaleras automáticas.
Camina, agarra las gradas, de vez en cuando es alguna actividad te va a ayudar, mantente activa. Y obviamente también tienes que ser consciente de lo que comes. Saber que nosotros hemos recibido nuestro cuerpo, que es una maravillosa máquina, si vale ponerlo así, entregada por la naturaleza, por la vida, y lo mínimo que debemos hacer es ser conscientes de que nos ingerimos a la boca. Así que a pensar bien qué comes y nutrir tu cuerpo con alimento valioso. Bueno, hay muchísimos hábitos más. Si quieres escuchar más, te invito a que escuches el podcast de Madres Emprendedoras. Te comentaré que estamos en varias plataformas, las más importantes, en iTunes, en Spotify, estamos en Google Podcast, en iVoox y en muchas otras más. Es cuestión de que busques en la plataforma que desees el podcast de Madres Emprendedoras de Katia Mann. Espero que haya sido de tu agrado este video, dale un me gusta, suscríbete y comparte. Y también invitarles rapidito a todas las mamitas de Quito, porque estamos formando un super, hiper, mega grupo de madres emprendedoras para darnos sinergia, para apoyarnos en muchas cosas, para las personas que queremos flexibilidad en nuestros negocios, online sobre todo, y pasar más tiempo con nuestra familia, al Meetup de Madres que Emprenden desde Casa en Quito. Te puedes conectar a katiaman.com/meetup. Y también invitarte a que visites katiaman.com, donde estamos trabajando muchísimo para esos anhelados cursos de madres emprendedoras. Te mando un abrazo, nos vemos el lunes. Chao. Viernes, por fin viernes, hoy un día maravilloso, estamos en descanso acá en Quito, Ecuador.